El pasado miércoles 22 de noviembre, la Facultad de Ciencias Sociales acogió Futilidad, el nuevo cortometraje de Ander Medina, director, guionista y productor del mismo. Bueno, el cortometraje pues habla un poco de la violencia de género y de la soledad ante la muerte. Entonces, bueno, a grosso modo, es un cortometraje más bien existencialista, que lo que nos habla es de la vida de una mujer, Aranzazu Aldekoa, pues de unos 30 a 35 años, que trabaja en una funeraria. Un buen día conoce a una clienta que quiere organizar su propio funeral. Entonces, a raíz de ahí, ambas mujeres conectan de un modo especial cuando la mujer mayor se da cuenta de que padece violencia de género. Entonces, bueno, pues tanto el medio como el final pues lo verán en la película. Lo que quiero conseguir es concienciar a la sociedad. Es decir, estamos en una sociedad en la que creo que tenemos que poner todos los medios, tanto a través de la literatura, a través del cine, a través de los pequeños cortometrajes como el mío, hay que ampliar y ahondar en la conciencia social. Tras el visionado se abrió un pequeño debate a la vez que una pequeña explicación del proceso de creación, finalizando de esta manera las jornadas contra la violencia machista.